Hermanos, los saludamos a todos en el amor del Señor. Es un gusto poder tenerlos de nuevo en conexión, así que nos bendice que estén presentes también. Y en YouTube sale cuántas personas están, entonces tenemos el registro por si acaso. Y amén. Estamos todos aquí presentes para que podamos alabar junto al Señor, así que disponga su corazón para poder cantar ahí donde estás, junto en la mesa, en el sillón, en la cocina, donde esté. Amén. Vamos a partir orando. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, tu Espíritu Santo nos acompaña. Gracias porque a pesar que hace frío, pero queremos sentir tu fuego, Padre. Ese fuego que nos abraza y que nos sentimos, Señor, contigo, junto a ti, en tu presencia. Queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, tú el centro, Señor, de este culto, de esta adoración, que no seamos nosotros, sino que seas tú, Señor. Si en algún momento sale un poco de nuestra naturaleza, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nos despojamos, Señor, de todo aquello y te entregamos, Señor, todo a ti, Padre. Nuestras cargas, nuestras preocupaciones, Señor, las dejamos a tus pies, Señor. Y en esta hora, Señor, disponemos, Señor, nuestros corazones para alabarte, Señor. Cada instrumento, cada corazón, Señor, somos útiles, Señor, en tu gloria, Señor, en tus manos, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Todo lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a comenzar cantando una canción. Uno de los clásicos. Un medley. Amén. Así que acompáñenos ahí con las palmas en su casita. Amén. ¿Comenzamos? Palmas. Señor, se gozan en su rey, alaban su nombre con danzas, con panderos y arpas, cantan alabanzas, cantan alabanzas a él. Aleluya, aleluya, aleluya.
Fuente.
Aleluya. ¿Extrañaba esa canción? Yo la extrañaba. Hace tiempo que no la tocábamos. Amén. Vamos a seguir con la otra canción. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque, como se habrán enterado, ya estamos vuelta. Muchos hemos pasado a fase 3. Y esa es nuestra confianza, que podamos volver a reunirnos como iglesia y cantar juntos. Amén. No sé si usted desea eso. Quizás extrañamos el escuchar al hermano y también escuchar la palabra de Dios directamente en la iglesia, porque de repente en la casa nos distraemos y quizás no dedicamos un tiempo para el Señor, solamente para Él. Amén. Quiero leer un versículo que se encuentra en Juan 8:47. Dice así: los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice. Ese versículo pequeño fue lo que el Señor me estuvo diciendo la semana pasada. De repente, cuando estamos en situaciones difíciles, ajetreados, quizás lo que esté pasando cada uno en su vida, puede ser enfermedad, problema, alguna situación, alguna prueba, donde escuchamos muchas voces a nuestro alrededor, puede ser nuestra familia, lo que nos dicen las redes, lo que puedan decirle sus compañeros en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde sea, siempre estamos escuchando voces. Pero es importante cuando nos detenemos a escuchar realmente lo que Dios nos quiere decir. Y es difícil en el momento de la prueba, de la angustia, dar un tiempo, decir ya, descanso y voy a ver realmente lo que Dios dice de mí. Y eso quiero decirles que, y eso es lo que yo aprendí, que ante una situación difícil es importante lo que Dios dice de ti, lo que Dios llamó a tu vida, lo que Dios puso en ti, en tu llamado, en lo que está haciendo, el ministerio que Dios ponga en ti. Dios te puso en un lugar, Dios lo hizo con un propósito. Somos instrumentos para su gloria. Muchas veces es como que estamos en la situación de los monitos animados cuando tenemos un ángel y tenemos un diablo aquí y no sabemos a quién escuchar. Pero es importante escuchar lo que Dios quiera decirte. Y por eso también te insto a que, aunque la situación que estemos, que podamos detenernos y realmente decir lo que, Señor, quiero escucharte a ti. Y de repente, el Señor es el camino, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y de repente queremos dar un paso al costado, decirle, Señora, y me quiero bajar del camino. Señora, como que no, esta prueba no la quiero pasar porque de repente nos cuesta, no queremos crecer, no queremos avanzar. Pero el Señor te da las herramientas necesarias para agarrarte de Él y escucharlo. Escuchar lo que Él quiere decirte en ese momento. Y no bajarnos del barco, no bajarnos de la posición que estamos, porque el Señor te quiere, ay, como que de repente pareciera que nos estuvieran empujando para querer crecer o avanzar. Pero es importante que el Señor siempre está ahí. Siempre está queriendo enseñarnos, decirnos algo. De hecho, después dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Queriendo referirse que son hijos del diablo. Pero tú eres y yo soy una hija de Dios. Y yo sí quiero escuchar a Dios. Yo sí realmente quiero saber lo que Dios dice de mí y lo que Dios quiere hacer en este tiempo contigo, conmigo. Y a pesar que aunque somos hijos y de repente no escuchamos su voz, no queremos escuchar su enseñanza. Y eso es lo que le estaba pasando en ese tiempo a los judíos, que decían, Señor, sí, yo soy hijo de Abraham. Pero el Señor decía, no, ustedes no escuchan la voz de mía porque ustedes quieren matarme, le decía. Señor, en esta hora queremos escuchar tu voz. Sabemos que no viene la palabra ahora, pero queremos disponer ya de nuestro corazón para aprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el tiempo que estamos viviendo. Y sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you.
inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey.
Jesús. Tu presencia, Señor. Perfumamos, Señor, nuestro trono, Señor, con adoración que salga de sus labios. Te adoramos, Jesús. Eres bendito, Padre, nuestro amado. Te adoramos, Señor. Eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Y te pertenecemos, Señor. Nada de ti, nada fuera de ti deseamos, solamente escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te adoramos, Jesús. Que vamos a escuchar su voz. Queremos escuchar tu voz, Dios, en tu palabra, Padre. Amén. Lo invito a que puedan poner atención. Amén. Sean muy bienvenidos, mis hermanos. Una vez más nos encontramos en este lugar para poder compartir la palabra del Señor. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, del verso 9 en adelante, y vamos a ver qué Dios nos tiene preparado en esta oportunidad. Junto a todos aquellos que también están en esta sintonía, Y pueden también ser bendecidos a través de esta palabra. Amén. Entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 6, del verso 9 en adelante. Dice así entonces la palabra de nuestro Dios: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Hasta ahí entonces la palabra de nuestro Dios. Es una palabra conocida, que muchos la toman como un rezo, como algo repetitivo, una oración repetitiva, pero más bien esta palabra nosotros sabemos que nos da la pauta, disculpe, de cómo orar a nuestro Dios y todos los ingredientes que deben estar en este clamor, en esta oración. Si bien es cierto, es una oración que debe salir del corazón. Y le coloqué como título a este mensaje: no siempre lo que queremos lo obtenemos. Ese es el título. Y tengo una pequeña introducción que también vamos a compartirlas. Y dice así: No es fácil desistir de nuestros deseos, aceptar una realidad que no queremos, que nos provoca dolor,
separación de un ser amado, aceptar pérdidas en nuestras vidas, de pérdidas de diversas maneras, tantas situaciones adversas que no queremos. Tendemos entonces a luchar hasta que vemos a Dios mostrándonos su voluntad. También puede ser que nos cueste entender esta voluntad, porque sin duda fácil no es. Y no es fácil entonces aceptar aquellas cosas que nos provocan dolor. En Hebreo 4:12, su palabra nos dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De todo ser humano, el Señor las discierne y las sabe. Por lo tanto, tenemos dos alternativas. ¿Ya? Ver a Dios obrando en sus propósitos soberanos en nuestras vidas, revelándonos su voluntad, creyendo, o también podemos verlo de otra manera y revelarnos entonces a esta voluntad de Dios, creyendo que Él se equivocó. Y cuando nosotros vamos entonces al sinónimo de qué significa voluntad, y nos dice que es deseo y querer. Tiene que ver con eso entonces. Jesús nos enseña a orar a través de esta palabra que leímos, pero es una oración con compromiso. No es una mera repetición, ya que no es algo mecánico, no debiera ser así, sino que debe ser del corazón, de un corazón rendido a Dios, de un corazón que se ha negado a la voluntad de Dios. Una oración con sinceridad, sin hipocresía, así nos da a entender este capítulo de la palabra, sin hipocresía, de un corazón humilde, con reconocimiento de quién es Dios y con una dependencia de Dios de día en día, con un perdón. Esto está condicionado también con perdonar a aquellos que no han ofendido, que no han dañado. Entonces el perdón de Dios está condicionado a que Él también pueda perdonarnos, si nosotros perdonamos. Venga tu reino, es un llamado también de venga tu reino. Este reino se manifestó a nosotros a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Cuando Dios en su buena voluntad envía entonces a nuestro Señor Jesucristo para que nos pueda redimir entonces de nuestros pecados, de todo lo que nos ocasionaban daño, nos hacían mal a nuestras vidas, y finalmente esta obra gloriosa que Él hizo a favor nuestro tiene su connotación máxima, que es llevarnos entonces a ese lugar que Él fue a preparar para nosotros, para que estemos siempre con Él. Qué hermoso entonces es poder entender esta realidad. Venga tu reino. Este reino que se manifestó de tantas maneras cuando Él estuvo en la tierra, haciendo sus obras, sus señales, Él, nuestro Señor, agradando al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Esa era su comida que él decía que tenía que comer, que era agradar a su Padre. En Lucas 22:42 podemos ver que nos dice Padre, Jesús orando,
sabiendo que tenía que cumplir un propósito y una voluntad de Dios, pero que también en su humanidad, si bien es cierto, tenía la humanidad divina, pero también tenía la parte humana, y él dice que ora y le dice, si quieres, si quieres. Aquí podemos ver la humildad del corazón y un corazón rendido a su Padre para decir, si quieres. No fue a él exigiendo, no fue queriendo hacer lo que a él le hubiese gustado quizás humanamente, sino que fue con humildad. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Esa es la clave para nosotros. Esa es la clave para cada hijo de Dios y para cada persona que pueda estar sufriendo lo que no quiere pasar. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hubo una voluntad entonces del Padre hacia su Hijo Jesucristo, y Él cumplió esa voluntad cuando vino a esta tierra, cuando nació, cuando fue creciendo, cuando se fue desarrollando. Él sabía que había una voluntad de su Padre que tenía que realizar, y fue fiel a esta voluntad, fue fiel a este propósito, a tal punto que llegó a esa horrenda cruz para dar su vida por usted, por mí, y para darnos una nueva forma de vida, una vida diferente aquí mientras estemos en esta tierra, y finalmente una vida eterna con Él. Qué maravilloso es nuestro Dios. Sin duda ese amor tan grande, nos cuesta entenderlo, nos cuesta digerirlo, porque es una entrega total lo que Él hizo. Amén. Y nos vino a dar entonces esperanza, esperanza, lo cual el ser humano no la tenía. Esperanza en Dios. En Juan 6, del verso 38 en adelante, quiero darle lectura. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no perdiera nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué acontece? Tenga vida eterna. Y esa es la gran promesa de nuestro Señor. Y yo le resucitaré en el día postrero. Qué hermoso poder creer y confiar en esta promesa, porque es una promesa que se hará realidad. Un día se hará realidad y estaremos por siempre con nuestro Señor, con aquel que hemos amado y servido, que hemos tratado de hacerlo con un corazón sincero, que nos hemos rendido a Él y que hemos dicho, mi vida es tuya porque a Él le pertenece, porque Él nos compró con su preciosa sangre. Aleluya, qué hermoso es poder tener esto en el corazón, abrazarlo, abrazar esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y tener esa esperanza gloriosa de vida eterna. Aleluya, aleluya, bendito es. Entonces, Dios tuvo propósitos con la vida de su Hijo amado. Propósitos que a Él tampoco le fueron fácil, pero Él los cumplió. Él hizo la voluntad del Padre. Hoy en día Dios tiene propósitos también por cada uno de sus hijos que Él ha llamado y por aquellos que Él habrá de atraer para sí. Tiene propósitos hermosos, tiene una voluntad soberana en cada una de nuestras vidas. Y nuestra vida es para darle gloria a Él, es para honrarle, pero honrarle no tan solo con nuestras palabras,
Si bien es cierto, le reconocemos con nuestras palabras, le adoramos, pero más que eso, Dios está interesado que sea con nuestra vida. Una vida rendida a Él, una vida a su disposición, una vida a su servicio, una vida que a Él le agrade. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer mientras estemos en esta tierra. Aleluya. Y en Romanos 12:2 nos dice, para que comprobéis cuál, qué vamos a comprobar. ¿Qué vamos a comprobar? A través de su palabra, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A través de la palabra, a través de su palabra que Él dejó. Porque Él ahí nos indica cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos de ser, qué debemos de hacer también. Porque también tenemos un mandato de parte de Dios, que es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es por poder compartir el Evangelio con otros que lo necesitan, con otros que están sin esperanza, con otras personas que no, su vida no tiene razón de ser. Es compartir este Evangelio bendito, así como un día llegó a nuestras vidas, también nosotros poderlo compartir con otros. Y ese es el mayor gozo que alguien puede tener. Cuando alguien decide rendir su corazón, su vida a Cristo, y comienza entonces una nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son ellas nuevas, nueva forma de vida. Y eso, cada persona que viene a Cristo lo descubre y se da cuenta de esa tremenda realidad. Es una vida diferente. Una vida con gozo, con esperanza, es una vida de fe, es una vida de amor hacia Dios, hacia nuestros semejantes. Es una vida con nuevas expectativas, es una vida que lo sacia, que lo llena todo, que por nada queremos dejarla, por nada queremos cambiarla. Cuando hemos gustado el amor de Dios, no queremos por nada dejar, no tenerlo. No queremos por nada tener que alejarnos de este amor, porque su amor lo cubre todo. Así que si tú por algún motivo te has alejado, estás lejos de la casa de Dios, estás por alguna situación que no comprendes, por algo que te causó dolor, que aún no entiendes, te has apartado un poco de Él, vuelve al Señor, vuélvete a Dios. Dice que Él es amplio para perdonarnos y Él estará con sus brazos abiertos para recibirte. Así como recibió a ese hijo pródigo, el Padre lo esperó hasta que volviese a Él. Así el Señor te ama, así el Señor no te ha dejado de amar, así Dios te está esperando. Vuélvete a tu Padre y Él te cubrirá con todo su amor, y Él sanará tu corazón, restaurará tu vida y te hará nacer de nuevo a esta vida que maravillosa y que nunca debiste haber dejado. El Señor te busca y te ha buscado desde siempre. Vuélvete a Él, vuélvete a Él. Aleluya, aleluya. Bendito eres, Señor. También podemos ver en Efesios 5:17 de que nosotros no debemos ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. Entender el tiempo en que estamos viviendo, entender que el justo por la fe vivirá. Que tenemos que sacar fuerzas de debilidad para servir a nuestro Dios, para que nuestro compromiso con Él cada día vaya acrecentándose, para que nos afirmemos en la fe y para que, pese a cualquier situación que podamos vivir, que nos pueda acontecer, nuestra fe sea inamovible, inquebrantable,
porque sabemos en quién hemos creído, un Dios que es fiel y justo, un Dios verdadero, un Dios que ha prometido estar con nosotros en todos los momentos de nuestra vida, sea cual sea la situación adversa. Él ha prometido estar con nosotros, no nos dejará, no nos desamparará. ¿Qué nos pide Él? Que seamos valientes, que seamos valientes, que no temamos, que no desmayemos, sino que prosigamos adelante, prosigamos a la meta para obtener este premio que Él ha prometido para nosotros. Aleluya, aleluya. Entonces, debemos ser entendidos. Y en este capítulo tiene que ver entonces tiene relación con cómo nos conducimos como hijos de Dios, de no ser insensatos, cómo nos conducimos. El Señor, ¿qué espera de nosotros? Que nos santifiquemos. ¿Cuál es nuestro camino? Ir en un camino de santificación hacia Él. No debemos ya anhelar estas cosas terrenales. Nuestro corazón tiene que estar en Dios. Él tiene que ser la prioridad, el centro de nuestra vida. ¿Qué puede ofrecernos este mundo? Usted lo sabe. ¿Qué tiene para ofrecernos? Sin duda, lo que Dios tiene para ofrecernos no se compara con los deleites pasajeros de este mundo. Con todo lo que usted pueda vivir, no tiene comparación. No tiene precio. Nadie puede pagar la salvación. No tiene precio. Es un don de Dios, es un regalo de Dios para nosotros. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios por esta salvación tan grande que Él nos dio? Nada, sino tan solo Dios espera una vida rendida, una vida que le ame y le sirva. Tan solo eso. ¿Qué pide Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Él quiere tomarlo. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Y nosotros vamos a demostrar que estamos en la voluntad de Dios cuando vivamos como Él quiere que vivamos, cuando seamos lo que Él quiere que seamos. No a nuestra manera, lo que Él quiere de nosotros. Aleluya. Salmo 143:10 dice David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame. Ese clamor, eso es lo que Dios espera de nuestra vida, que de corazón abramos el corazón a Él con sinceridad y le digamos: Señor, esto soy, esto me pasa, esto me acontece, estos pensamientos tengo, pero enséñame a hacer tu voluntad. Quiero agradarte, quiero servirte, quiero amarte, quiero que tú seas lo primero en mi vida. Muchas cosas a veces luchan en nuestra carne. Pero si usted se rinde a Él, Dios le ayudará. Dios le dará la victoria. Dios le sostendrá con su mano de poder. Porque usted está deseando, está anhelando, está queriendo hacer la voluntad de Él. Bendito Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Ayudados por el Espíritu Santo? Sí, porque solo no podemos. Y el Espíritu Santo, Jesús, dijo: es necesario que yo me vaya, pero vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo, nuestro ayudador. A Él acudimos, oramos con su ayuda, con su dirección. El Espíritu Santo, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Sí. Amén. Hebreo 13:21 nos dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Una vez más, aptos.
que Dios pueda hacernos aptos en toda obra buena, todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. En esto pensad, mi mente, mi corazón, todo mi ser en Dios, para agradarle a Él. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Mateo 7:21 dice su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se da cuenta que este servicio a nuestro Dios es un servicio de rendición completa, es una entrega completa, es un querer agradarle a Él. Es que no nos podemos engañar a nosotros mismos, sino que dice que muchos podrán decirle Señor, Señor, pero no todos andan conforme a su voluntad. No todos tienen su compromiso firme de servir a Dios. No todos se han entregado por completo a Él. Entonces tienen una vida hipócrita. Por un lado aparentan algo, pero por otro lado, aún ese viejo hombre, esa vieja mujer no ha sido transformada completamente, porque hacen cosas que a Dios le desagradan. Y Dios quiere entonces un corazón definido por Él. Dios espera entonces que usted se rinda a Él y que le sirva, pero con un corazón sincero, sin hipocresías. Porque ¿qué nos importa que aparentar frente a otros? Si Dios lo ve todo, si Él lo sabe todo, si nada podemos ocultarle, porque Él conoce aún a nuestros más íntimos pensamientos, Él los conoce. Entonces no nos sirve engañarnos a nosotros mismos. Seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros con Él. Bendito Dios. No todo, dice entonces, alcanzará el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Quiere estar un día usted en esas moradas celestiales? Haga la voluntad de Dios. Sea sincero con Él. Entréguele esas debilidades. Entréguele esos pecados ocultos que quizás pueden haber. Entrégueselo al Señor. Deje atrás esa doble vida. Y vuélvase a Él. Él le recibirá, le perdonará. Pero ya nunca más. Vete y no peques más, le dijo Jesús a la mujer. Y a muchos, no peques más. Dios perdona, pero tiene que haber cambio de vida. Aleluya, aleluya. No podemos entonces hacer la voluntad de Dios si no estamos rendidos a sus pies. Así como María estuvo rendida a los pies de Jesús. Nada más importaba. Ella estaba rendida a sus pies, escuchando sus palabras, alimentando su espíritu, su alma. Mientras Marta estaba afanada, esta hermana estaba afanada, pensando en tantos quehaceres, tanto que había que hacer. Pero María había escogido la mejor parte, estar a los pies de Jesús, escuchándole, alimentando su espíritu, recibiendo de ese pan de vida que Él tenía para darle. Entonces hay momentos y momentos, tiempos y tiempos, pero los tiempos que Dios nos dé es para estar con Él, es para conocerle y gustar de su amor. Entonces este viejo hombre, esta vieja mujer que está viciada con los deseos engañosos de este mundo, debe de morir. Debe de quedar sepultada. Morir para que Cristo pueda vivir.
para que Él pueda reinar en nuestros corazones. Mateo, entonces volviéndonos al mismo capítulo que leímos, Mateo en el verso 10 dice: hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Hay una voluntad en el cielo? Sí. ¿Hay una voluntad aquí en esta tierra? Sí. Hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es justa, es sabia, porque Él conoce el futuro. Y los quebrantos vienen y son inevitables a nuestras vidas, pero hay un propósito en Dios tras de ellos. Y Él está purificando nuestras vidas. Él está llevándonos al centro, a lo más importante, a priorizar nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante? Nuestra vida es pasajera. Somos peregrinos y pasajeros en esta tierra. Tenemos una patria celestial. Aleluya, aleluya. Y esta voluntad de Dios es agradable para nuestras vidas. Esta voluntad de Dios es buena. Aleluya. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque eres maravilloso. Porque tú has provisto a través de tu palabra todo lo que nuestro ser puede necesitar. Aleluya. Porque tú dejaste, Señor, esta palabra que es el alimento espiritual para nuestras almas, para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos. Aleluya, gracias Señor, porque tú nos enseñas el camino, nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer. Tú nos adviertes a través de tu palabra, tú nos corriges a través de tu palabra, tú nos exhortas, nos reprendes a través de tu palabra cuando es necesario. Y tu palabra viene a nosotros, oh Dios, para hacernos recapacitar, para que nos podamos volver a ti. Tu palabra es un llamado de amor hacia nosotros, porque tú no quieres la condenación para nadie. Tú no quieres el castigo para nadie, mi Señor. Pero muchas veces tenemos que ser reprendidos y tenemos que pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Las consecuencias cuando no te consideramos a ti y hacemos nuestra propia voluntad. Por eso, mi Dios, que te pedimos que nos ayude. Por eso, mi Dios, te pedimos que usted nos guarde con su poder. Nos haga ser hijos agradecidos en todo tiempo, Señor. Cuando pasamos esos buenos momentos, pero también, Señor, cuando se nos es restado algo de nosotros. Oh Dios, que nuestra fe en ti, Señor, pueda estar cimentada en tu palabra, sabiendo que tu palabra no pasará. Todo esto terrenal pasará, pero tu palabra permanecerá para siempre. Y tus promesas, Señor, se cumplirán fielmente, porque usted es un Dios fiel. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos a ti la gloria, te damos a ti nuestra alabanza, toda nuestra adoración, todo nuestro reconocimiento es a tu nombre. Porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como tú, maravilloso, poderoso, aleluya, 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 misericordioso, compasivo, que se duele, Señor, por lo que estamos pasando y viviendo. No eres indiferente, sino que eres un Dios cercano, un Dios que siempre está en tus brazos abiertos para acogernos. Te adoramos por ello y te damos gracias. Y tan solo, Señor, queremos agradarte y hacer tu voluntad. Enséñanos como David,
Tu hijo David dijo en una oportunidad: enséñame a hacer tu voluntad. Aleluya. Tu buen espíritu nos guíe para hacer lo recto, lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, bendice cada persona que ha estado escuchando esta palabra, cada hijo tuyo que ha estado, Señor, recibiendo esta palabra. Bendice, fortalece con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Avívanos, te anhelamos.
Espíritu se mueve aquí. Gracias, Señor. En ti está nuestra esperanza, Señor. En ti está nuestra confianza. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor, por disfrutar, Señor, de tu presencia, porque nos llenas, Dios. Llena, Señor, todo vacío, Señor. Solo tú lo llenas, Padre. Gracias, Señor. No sé si usted, igual que yo, se siente plena, porque en el Señor encontramos la plenitud. Amén. Encontramos la plenitud de gozo, encontramos su paz, podemos reposar, podemos decir gracias, Señor, porque te tengo. Gracias, Señor, porque eres tú nuevamente, Señor, ministrando nuestros corazones, Dios. Así que vamos a alegrarnos un poco con una canción un poco más rapidita. Gracias, Padre. Aleluya. Vamos a decir que Él es nuestro Rey. Habíamos cantado, ¿cuál es la canción que habíamos cantado? Tú eres Rey, pero Él es nuestro Rey. Vamos a volver a decir que Él es nuestro Rey. Amén. ¿Estamos listos, no? Danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz en nuestro ser tu morada. Tú y yo somos tu iglesia, clama hoy, ábrenos cielos.
se va con gozo. Terminamos con gozo. De hecho, creo que tengo mucha risa. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias porque, como que dijimos muchas veces, que abriera los cielos, creo. Que derramara, y eso queremos, creo. Amén. Que derrame su gloria, derrame su unción en su casa. Y muchas gracias por conectarse. Y creo que ya está luego por hacer los cultos presenciales, así que estemos ahí orando para que salga todo bien. Amén. Y nos vemos el próximo domingo. Amén. Muchos besitos, abrazos. Chalines.